acabe tal vez de tu locura enterrar, te voy a resucitar para matarte otra vez. Espectacular, ¿verdad? Yo domino con este y lo sabe que ya se compone. Yo soy el campeón de los campeones. ¿Y de qué me sirve un elefante que le teme a los ratones? Hola a todos y sean bienvenidos a este universo improvisado de Oralitura Habana, segundo encuentro de improvisación poética. La primera vez que hicimos nuestro festival Oralitura Habana, lo hicimos desde el pabellón Cuba y allí los improvisadores repentistas le ganaron a los freestyles. Pero esta ocasión llega de manera online para su casa. Lo podrá ver por la televisión cubana o por las redes sociales de Oralitura Habana. Y al fin llegó el momento tan esperado después de 2 años de espera. Pero yo me callo y le doy la bienvenida a los protagonistas de esta exhibición. Ellos son música Genius por los freestyles. Llega el ganador del evento Mortal Kombat, el Fuki. Y también le damos la bienvenida al ganador del concurso nacional Batalla de Maestros, TRC. Por los repentistas. Música, maestro. Tenemos a Ana Mari Gil. Bienvenida a la multipremiada. Y también del equipo de los repentistas tenemos al ganador en múltiples ocasiones de la jornada cucalambiana, Sandy Manuel Torres. Adelante. Gracias, maestro. Muchachos, bienvenidos. Vamos a hacer algo. Para comenzar, preséntese cada uno de la manera que mejor lo sabe hacer. ¿Están listos? ¿Limón limonero? Ana Mari primero. ¿Que quién soy? Soy palma erguida, sin miedo a lo que se enfrenta. Ni el grito de la tormenta consigue verme rendida. ¿Por aquí? Yo, es DRC, WNF está en el ring. Tú compras simpatía pa' que te compren a ti. Yo llegué hasta aquí, yo nunca me rendí. Prefiero callar y que mi talento hable por mí. ¡Oh! Su turno, maestro. Aquí estoy con este don de andar rimando alfabetos para compartir secretos de buena improvisación. ¿Y usted? Yo, el Fuki. WNF, la familia está en el ring. De los mejores de la nueva generación de este país. Algunos dicen que no, otros dicen que sí, pero digan lo que digan, todos hablan de mi team. Bueno, señores y señores, ya está caliente la pista, vayan a prepararse. Y yo le explico a nuestro público que hoy verán 4 modalidades de improvisación. Una por tema, otra por tema fotográfico, otra libre, y la última será una versión que ni ellos mismos se lo esperan. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. ¿Están listos? El sombrero. Por favor, nuestra modelo de Oralitura Habana. Y vamos a ver quién comienza. ¿Están listos? ¿Nervioso? ¿No? Entonces, por aquí tenemos el sombrero. Bueno, vamos a ver. Aquí dice, primer competidor, Cindy. ¿Listo, Cindy? Vamos a ver. El próximo será, ¿listo, muchachos? DRC. ¿Acá? Entonces, vamos a ver una cosa. ¿Quién comienza? Bueno, no sé. Vamos a hacerlo al azar. Vamos a hacer un piedra, papel o tijera. ¿De acuerdo? Yo digo 1, 2 y 3, piedra, papel o tijera. Y el que gane, elige si empieza o va de segundo. ¿Les parece bien? ¿Listos? 1, 2 y 3. Empatado, otra vez, vamos. Piedra, papel o tijera. Empatado, piedra, papel o tijera. Y ganó Cindy. Cindy, ¿empiezas? Empieza RC. Empieza RC. Oh. Entonces, señores, el pie forzado está en la fotografía que sale en pantalla. Ahí está. ¿Listos? Música.
Yeah, what up, ey, ey. Freestyle en la casa, ey, ey. Freestyle en la casa, yo, 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 ey, yo, sí. Ha llegado el king, este es tu fin. Me ponen de redes sociales, tu pie deja el hilo y no te hablo de Twitch. Dice Mark Zuckerberg que no hay Facebook para ti, porque ese cabezón no cabe en la foto de perfil. Me traen para que abuse, ey, llega el que conduce. Eres como la empresa eléctrica, tienes pocas luces. Lleva tanto tiempo sin sexo este loser, que es como un video borrado de YouTube, no se reproduce. ¡Oh! ¡Música, maestro! Sociales desde la improvisación. Entro a las redes sociales desde la improvisación, buscando la interacción en plataformas virtuales. Hay amigos digitales que esperan llenos de asombro. Para sortear el escombro y contemplar tus reveses, aunque no puedan a veces ponerte la mano al hombro. ¡Música! What up? Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, y dice así, veo. Y dice así, veo. Ok, 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 ok. Lo voy a matar, traigo rap real para improvisar. ¿Cómo crees que me supera? Tú no me puedes ganar. Querías entrar a Facebook, pero estabas tan mal que se convirtieron en César, te bajaron el pulgar. Así es como ya se dispara, van como bala. Las rimas que tú me tiras no me sirven de nada. Así es como te hago, yo te puedo matar. Tú no harías historia ni entrando en el Instagram. Wow. La tecnología tienta, pero ándate con cuidado. La tecnología tienta, pero ándate con cuidado y no la uses demasiado, tienes que sacar la cuenta. Facebook comparte y comenta, Google te actualiza el mapa, más de una imagen te atrapa. Y entre WhatsApp y correo la vida en un centelleo digital hoy se te escapa. Yeah. Música. Wow. Ellos vamos a comenzar, esto es redes sociales y yo te lo voy a explicar. Parece redes sociales, lo comprendes ya. Aquí está Marlon y aquí el guapo natural. Te voy a matar, ¿cómo crees que tú me puedes superar? Si sabes que no tienes sentimiento. Todo el mundo poniendo hashtag, salven a Cindy. A ver si así le llegan donaciones de talento. Tiempo de aislamiento y familiares lejanos. En un tiempo de aislamiento y familiares lejanos, un teléfono en las manos atesora el sentimiento. Por esa razón me siento delante de una pantalla, pero que nadie se vaya con la mente confundida, que tú sabes que en la vida real yo soy una muralla. Maravilloso, muchachos, excelente el primer round de esta exhibición. ¿Ya? ¿Listos? Vamos a la segunda vez, pero antes se me olvidó presentar, señores, a los músicos que nos acompañan. En el laúd tenemos al maestro Edwin Bichot, Virgilio Velázquez en la guitarra y el maestro Eduardo Libre en la percusión. Y de este lado en las máquinas, DJ Lino. ¿Es así? Muchísimas gracias. Entonces comenzamos con el segundo round, ¿verdad? Este
improvisamos a través de un tema que sale en pantalla. Ahí está, La Esperanza. Y comenzamos por La Bella Dama. ¿Listo, maestro? ¿Música? Músicos, mi mayor. ¡Vamos! Dime en qué verde te escondes. Esperanza, ¿dónde estás? Dime en qué verde te escondes. ¿A qué frase le respondes o por qué rumbo te vas? Ay, esperanza fugaz, y te haces de carne aquí. Yo que brillo nunca fui, entre versos y canción, con piel hecha de carbón me hago esmeralda por ti. Eso. Música. Hey, yo, vamos a darle la esperanza, ¿no? Yo, yo, esperanza, mira. A mí no me importa que tú seas mujer y que midas lo mismo que un hobby, no me importa también. Tampoco pongo esperanza en cosas que no pueden ser. Por eso mismo no me espero que tú aquí improvises bien. Al final sabes que improviso a diario, porque sí, porque esto es necesario. Represento la esperanza de los niños de los barrios que improvisan en contenes soñando con escenarios. Bien, música. Te falta confianza. ¿Qué te falta en este día? Es que te falta confianza. Para hablar de la esperanza no encuentras la melodía. La esperanza es la alegría del que se pone fatal. Y en anuncios de final que se acerca la tormenta, es ella quien alimenta una pena de hospital. Hey, June and Jay Beat on the track. ¡Suena! Ok, mira, pena de hospital, y de eso ahora mismo ya me quieres hablar. ¿Crees que me puedes ganar? La esperanza te va a inundar, pero la esperanza es verde, ya te toca madurar y darte cuenta que esto es el mundo real. La esperanza la perdiste cuando viniste a enfrentar. Haz mejor que triste, ya te fuiste a tu lugar cuando te diste que tu décima te da tiempo para pensar. ¡Wow! No hay esperanza que ver, falta de ver del color. También le falta el valor enfrente de una mujer. Rapero, debes crecer para ganar la conquista. Y ustedes con esa lista ya sin peso en la balanza se quedan con la esperanza de ganarle a un repentista. Wow. Wow. Yo, hey yo, hey yo, hey mira. A veces dijeron que los raperos son malos, que por ser rapero incluso las puertas no cerramos. Pero esto es la Termópila, yo soy un espartano. Con la que esperanza en contra igual lucho por lo que amo. ¿Entiendes lo que digo? Y aquí lo declaro. Declaro que es la esperanza, esperanza viendo que tu nivel aquí es muy malo. Para enfrentar al mejor rapero que tiene La Habana contra repentistas malos. ¡Oh, señoras y señores! Tranquilos, 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 tranquilos. Se quedaron conectados. Tranquilos, señores, esto está caliente, pero vamos a hacer una pausa. Una pausa para que sigan pensando, para que preparen lo que viene próximamente. Ahora les toca a ustedes, a los músicos, porque sí, sabemos que los músicos son excelentes improvisadores, pero hoy aquí verán algo que nunca yo, por lo menos, había visto. Veremos un mano a mano, ¿no? Ni usted tampoco, maestro. Entre nuestro DJ Lino y el maestro Bichou en el laúd. ¿Estamos listos? Venga. Suena la música.
¡Vamos allá! Un aplauso para los maestros. Oye, nunca pensé ver eso, un laúd tocando con un DJ. Hay que hacerlo más. Señores, vamos a pasar a la tercera, al tercer round, ¿no? Y es momento de hacer el round sorpresa, que ni ustedes se imaginan lo que va a pasar. Ahora mismo va a venir mi modelo para entregarles unas cositas para que esto funcione. Esto se llama Rapsoda Ciego. Muy sencillo. Ustedes se van a vendar los ojos con estas vendas que vienen por acá. Muchísimas gracias. Dos para ustedes y dos para ustedes. Se me vendan los ojos ahora mismo. Por favor, no me hagan trampa. Y yo les voy a entregar un objeto en sus manos. Y van a tener que improvisar con los ojos vendados y identificando el objeto que tendrán en las manos para esta ronda. ¿Les parece bien? Sí. Oye, una musiquita en lo que se me pone en las vendas, por favor. Vamos. No hagan trampa. A ver, mira acá. ¿Cuántos hay aquí? ¿Listo, muchachos? Ana Mari, ¿lista? Check. ¿Listo, muchachos? Gracias, mis músicos. Entonces, extiendan las manos, ahí, junticos. Este es el objeto que ustedes tendrán que identificar para improvisar. Y ustedes, estiren las manos, por favor. Aquí está de ustedes. Identifiquen lo que es. Y con ese objeto van a improvisar. ¿Están listos? Por aquí tenemos, ¿vieron bien, público? Ajá. Y por acá tenemos, para que el público vea bien que está en sus casas. ¿Para que lo lleve? No, espera, para que el público lo vea, un momentico. Ah, ya. ¿Estamos listos? Casi. ¿Listos? Comenzamos por freestyle. ¿Ok? Música. Hey, yo. Sí. Ok, vamos a tocar. Creo que ya entiendo lo que trajeron, canal. Fuki trajeron una sombrilla, menos mal. Ya tenemos con qué cubrirnos y Cindy vuelve a cantar. Porque va a llover, no entienden que lo hago bien. Soy demasiado fuerte porque me sobra el nivel. Porque yo sí tengo arte. Cindy, mejor que traigan un paraguas para aguantarte. Muy bien, música, maestro. Este objeto no lo quiero, tiene olor artificial. Este objeto no lo quiero, tiene olor artificial. Mi rostro es tan natural que peca de tan sincero. Mejor dásela a un rapero de los dos del otro bando y que se lo ponga cuando tenga que bajar de escena para que esconda la pena de perder improvisando. ¡Vamos! Música. Yeah. Yo, hablaron mal de los raperos, pero acá son los que brillan. Sus rimas no me gustan porque son muy sencillas.
acá nos pillan, que no pueden tapar el sol con un dedo y mucho menos apagarlo con la sombrilla. Pero no importa, yo sigo arriba, mi free domina. Esto es una máquina asesina, esto es un paraguas, claro, amiga, porque para agua, pero no para mis rimas. Muy bien. Vamos a hacerlo dos a dos. Dos a dos, poeta. Dos a dos, vamos. Vamos para allá. Existen tantos disfraces ocultos a simple vista. Existen tantos disfraces ocultos a simple vista. Y más de un rostro de artista cambia como los compases. A veces ni lo que haces es lo que el mundo se espera. Pero mi mano es sincera, de la batalla al encuentro. El alma limpia por dentro, no usa máscara por fuera. Oh. Muy bien, muy bien. Vamos, música. Ya. Terminamos. Es que, ¿saben qué pasa? Que me he quedado con ganas de seguir. ¿Se pueden quitar la venda los ojos? No, muy ya, bien. Ya, ¿se pueden quitar la venda? Óyeme, señores, esto está bastante caliente, ¿no? Espero que en sus casas estén tomando decisiones de quién es el ganador. Esperen, esperen. Y después que termine esto, comenten en nuestras redes sociales para saber qué le pareció a usted esta exhibición. Vamos al final, la última. Esto será libre. Tendremos 5 minutos para improvisar. ¿Ok? ¿Les parece bien? ¿Estamos listos? Listos, listos. ¿Quién empieza? No sé. Empiezan ustedes, ¿no? Música, maestro. Suena. Ahí están, los 5 minutos en pantalla. El tiempo corre. ¡Oh! Yo voy a matar a esta escoria. Lo elimina con las rimas que sí son notorias. ¿Cómo van a cantar en la menor si están pasando la mayor pena de la historia? Si agarro el micro, chico, yo sí soy un fiera. Pa' afuera, mi rima acelera. ¿Qué haces, nega? ¿Cómo creen que pueden ganar una batalla si no pueden ganar ni en piedra, papel o tijera? Toma yo, maestro. Yo a los dos ya los medí, yo a los dos ya los pesé. Yo a los dos ya los medí, yo a los dos ya los pesé. Y saben lo que encontré, saben lo que descubrí. Que parado frente a mí, que soy cubano y montuno, y que diamantes reúno en el cofre de la voz. Aunque ustedes sean dos, me hacen la mitad de uno. Ok, ahora, mira, ¿sabes qué es lo que dijiste ahora? La mitad de uno, a mí con eso no me joda. Viendo el tamaño de ustedes, parece lo dicen broma. Loco, no ves lo que mide, que está en declive y al final es necesario que yo aclare que lo mío aquí no es extraordinario. Tú de pan mexicana, yo de las calles y el barrio. Hoy se repite la historia que el pabellón tuvo un día. Hoy se repite la historia que el pabellón tuvo un día. Porque hay que ser, que hay que hacer poesía para tener la victoria. Qué penosa trayectoria tiene su rap en el centro. Porque yo llego al encuentro con la cara que se espera de niña buena por fuera y ejército griego adentro. Ya. Ey. Música. Ya. Esto parece básquetbol por varias razones. Yo me siento Antetokounmpo, trajeron 2 tapones para que vean mejor que su boca selle o parece pelota, son Rudy, se metieron contra los reyes. Oh. Velocidad, donde tú me hablas de altura y hablas de velocidad, yo te hablo de calidad, profundidad y cultura.
Te burlas de mi estatura para llamar al engaño. Y no me resulta extraño, dado tu conocimiento, que imagines que el talento se mida por el tamaño. Muy bien. Nos queda 1:40. Seguimos, vamos. Yo, vamos allá. Yo, mira. No lo mido por el tamaño, por eso no se discrimina. Por eso yo soy el más alto de mi liga. Pero ¿sabes por qué a mí me ven tan arriba? Porque si estos son versos, yo soy Lesa Malima. Entonces, ¿qué entiendes lo que vengo a aclarar? Con cultura general, el general de esta cultura. Con cultura para generar tantas cosas que tu mente no está a la altura para poderlas colocar. Wow. Ya ellos pactaron su muerte sin derecho a recompensa. Ya ellos pactaron su muerte sin derecho a recompensa. Porque llegan con la ofensa, nosotros con verso fuerte. Ni siquiera tienen suerte para la improvisación. Vaya que triste ocasión es que cuando el verso estalla, al liderazgo de Azaya le da miedo el pantalón. 35 segundos para el final. Vamos, música. Vamos. Ey, voy fuerte. No te ofendo, la verdad no ofende. Y dice que el tamaño no importa, vaya cinismo. El tamaño no importa, tu mujer no opina lo mismo. Así lo hago con el hip hop, así yo lo mato. Para que veas que yo soy tan alto que a ti te arrollo. Mira que yo fluyo como el arroyo. Tu talento tan abajo parece devorando yo. 10 segundos. Casi. Que el tiempo se acaba, es mi última intervención. Casi que el tiempo se acaba, es mi última intervención. Guárdate en otro cajón la mentira y la guayaba. Hoy que sonaste la aldaba de un hombre y una mujer, esta te la voy a hacer al ritmo de seguidilla. Vete y busca la sombrilla que va a empezar a llover. ¡Un aplauso! Maravilloso, muchachos. Choquen los puños, excelente, excelente exhibición. Muchísimas gracias. Gracias por esa maestría de la rima y de la improvisación. Señores, nosotros terminamos. Se acabó por hoy, pero nos vemos seguro que sí en 2 años juntos en el Pabellón Cuba, en cualquier lugar, para disfrutar de la energía de la improvisación en vivo. Agradecemos siempre a la Asociación Hermanos Saiz, a la Rueda Film y al Instituto Cubano de la Música. Por hoy es todo. Besos y muchas bendiciones.